Los comentarios emitidos en el siguiente programa son exclusivos de su productor. Cordillera FM no se hace responsable de estos. CordilleraFM.com presenta Entre Nosotros, una producción general de Carlos Brito Productions. Saludos, buenas tardes, amados oyentes. Este espacio entre nosotros, contentísimo de estar de regreso a pesar de la lluvia. Hemos estado alcanzando que las informaciones sean tan fresquecitas como está la temporada, ¿verdad? Y alegrándonos de que ayer el equipo nuestro, el Licey, y digo nuestro como fanático, ¿verdad? Porque ese equipo es de la gente de poder de la República Dominicana. Pero yo como fanático lo hago mío. Despachó hacia su casa en el día de ayer a las Águilas Cibaeñas y a los Toros. Que le dijo adiós y hasta octubre del 2024. Saludos, Jorge, Rafael, Chico Guau. Saludos, Carlos. Saludos, provincia, mi señor Noel, y todo el país que a través de Cordillera FM está con nosotros todos los días de 12 a 1 de la tarde. Importante es lo que te acaba de decir. Licey clasificó después de mucha batalla porque nos vimos feos. Nos estábamos bateando y ya, gracias a Dios, míralo ahí celebrando. Celebrando, y mientras unos celebran, otros se van tristes para su casa. La vida. Que también las Águilas batallaron para clasificar para Round Robin, pero se quedaron cortos. Se quedan en la orilla, nadaron y nadaron, y se quedan a la orilla del río. Pero siempre la serie es buena entre Licey y Águila. Pero ahora nosotros venimos con más fuerza porque las Águilas no están a luchar contra los Gigantes y las Estrellas. Y contra los Escogidos también. Y ahí vamos a reforzarnos. Eso es lo importante, eso es lo importante. En este Round Robin esperemos que Licey vuelva a traer la corona de nuevo. Fuimos campeones el año pasado y nos quedemos con ella de nuevo. El Licey y los Tigres del Licey, mírenlo ahí. Hay muchas posibilidades. Luego de la entrada como dirigente de Giver Gómez, un gran jugador de por vida de los Tigres del Licey. No sabía que Giver Gómez tenía tanta experiencia. ¿Y usted cree que un manager cambia la expectativa de un equipo? Yo creo que sí. Porque viene con estrategia nueva y hay una especie de respeto de los jugadores, porque a veces los jugadores se acostumbran a los dirigentes y no es que le faltan el respeto, pero lo tratan de vaina y no le importa por su dinero. Bueno, por su dinero. Con el cambio, Licey parece que no va a perder un juego más. Lo ha logrado. Sí, no, pero. Pero fue que le pregunté que si usted cree que con el cambio de un dirigente, de un manager, el equipo. Sí. Pero en las Águilas no resultó así. Bueno, en el principio resultó. Pero volvió a ir cayendo en el abismo. Volvió a ir cayendo porque. Los equipos muchas veces caen en el slum que lo hunde y lo lleva al abismo. Sí. Y ahí terminan las Águilas. Allí lo conocí yo aquí, jugando aquí en la pelota local de con los Mineros. Okay. Aunque pertenecía a la franquicia de los Tigres del Licey, jugaba aquí con los Mineros de Bonao. Que un muchacho decente, muy, muy gran bateador, gran jugador, mucha experiencia, pero no sabía que tenía la capacidad de dirigir un equipo de esa magnitud. Como los Tigres del Licey. Pero bien. Ya clasificamos. Los saludamos y
A buena hora. Y felicidades para la directiva del Licey y los demás equipos que van para el Robin, como las Estrellas, los Gigantes y los Leones del Escogido, junto a los Tigres del Licey. Mira, y uno de los, sin lugar a duda, uno de los mejores equipos eran los Toros. Tenían mejores peloteros, estaba mayor estructurado y con un dirigente de alto calibre. Sin embargo, mira dónde fueron. Las Estrellas también está en uno de los mejores equipos. Las Estrellas. Como los Toros, como los Toros no. Los Toros no había equipo. Bueno, no fue malo. Los Toros no, o sea, en esta temporada, ¿no? No, como que no dieron. Pero era un equipo. Un buen equipo. Para mí las Estrellas eran uno de los mejores, o es uno de los mejores equipos. Porque tiene pelotero ahí, que son todos de grandes ligas, pero las Estrellas tienen unos equipos, unos peloteros ahí, que están bateando, y están bateando, las Estrellas están bateando. Y él no está relajando dentro del terreno. Pero felicitamos a los equipos que acaban, principalmente a los Tigres del Licey. Era el equipo a vencer. Déjame decirte que luego de que el presidente Luis Abinader se le ocurriese hacer el chiste de que su único caso de corrupción que ha tenido su gobierno ha sido el de Michel Duchesne y el de la Lotería Nacional. Le han caído los palitos. Porque ahora el periódico El Listín Diario le hizo un rosario de acciones corruptas que él ha permitido en su gobierno. Y hoy anda circulando ahí, eso es fresquecito, una comunicación de Michel Duchesne. ¿Cómo? Respondiéndole al presidente de la República. ¿Michel Duchesne respondiéndole al presidente? Eso salió hace algunos 5 o 6 minutos. Yo no le vi. Ay. Entonces, ay. Él quería leña para su fogón. Pues la tiene. Ahí tiene mucha. Ahí tiene mucha. Tiene mucha leña. Entonces, ¿qué chiste que le ha salido caro al presidente de la República? Sí, porque que tú no puedes, sabiendo que tu gobierno está lleno de gente que ha hecho actos de corrupción, tú no puedes solamente clasificar a uno solo, donde hay varios y hay muchos. Usted tiene que decir, o no hay corrupción, o hay mucha, una de las dos. Lo sacamos a todos o lo entramos a todos. Claro. No que solamente uno solo adentro, no, y todo el mundo afuera. No. Usted mismo ayer le mencionó 3. Claro. Pero y este caso, Carlos, que acaban de aprobar. Ahora, el Senado acaba de aprobar el contrato con Aerodón, donde ha sido criticado, donde ha sido cuestionado. Que debió dejar el Senado eso sobre la mesa y no aprobarlo y mandárselo al gobierno que ejecute. Lo acaban de aprobar. Ayer aprobaron el Senado el caso de Aerodón. Y eso va a perjudicar a los dominicanos, claro, que es residente en Estados Unidos, en el extranjero. España. Todo lo que. Entonces, pero también a nosotros. Pues se le va a incrementar todo. Sí, pues, anoche estuve compartiendo con un gran locutor de Bonao, Payano. Sandy. Sandy Payano. Sandy Payano trabaja en la Mega de Estados Unidos. Y él me dice, él contactó con otros locutores en la capital, en Nueva York, a través de la vía del teléfono. Uh-huh. Y él le contó una situación a ellos allá. Que dicen que no vienen, que no tienen deseo de venir para acá en diciembre. Tenían planes de venir. Y estaba ahí mismo, estábamos compartiendo por teléfono. Él estaba explicando la situación a ellos. La situación económica, sí. Que va a tener que irse antes de la fecha prevista para. Es que todo está sobre precio. Todo está sobre precio. Yo le dije a usted que yo tuve una cuñada que me llamó para que fuera a buscarla ella estaba en una tienda comprando, en un supermercado.
y se encontró la carne tan cara que dijo, no, pero esto está terrible, esto yo no lo aguanto, yo me voy de aquí. Por cierto, ayer en ese encuentro que tuvimos ahí en el Canato, contacté también con mi hermano Tony Brito. ¿En qué está Tony, verdad? Que no, Tony ha votado el país. Tony está agitado también. Está agitado también, quiere irse. Ah, está aquí. Sí, él está aquí. Ah, él vino, pues sí. No sabía, había llegado. Se quiere ir también. Pero es que la situación no está fácil. No, está muy difícil. Y bueno, esta gente quiere reelegir, está muy difícil. Mira, hoy aparece, déjame leerte lo que apareció en el Litín Diario. Dice que nadie puede negar que la gestión de Luis Abinader ha avanzado en la aplicación de la ley de compra y contrataciones. Casos como el de Intran, el de Hugo Vera y la cancelación del contrato de recogida de basura del Ayuntamiento de Santiago dan todo ese tipo de muestras. Pero al final sigue pasando algo que no puede controlar la ley, y es la compra y contrataciones que ni Carlos Pimentel, funcionario público que tiene empresa a nombre de familiares y ofrecen servicio al Estado, además de aquellos que crean procesos de licitación innecesaria para favorecer económicamente a alguien. Entonces, señor presidente, explíqueme eso, señor presidente. Pero Carlos Pimentel, sí, pero yo lo un hombre que yo consideraba Carlos, serio. Carlos, ellos están como el hermano Danilo. El hermano Danilo lo enseñó a hacer empresa ficticia. A hacer empresa para estar vendiendo productos en compra y contrataciones. Y lo enseñó. Es verdad lo que usted dice. No, no, yo no, no, yo. Lo dice el Litín Diario. Yo estoy leyendo lo que dice el Litín Diario. Usted no se ha fijado que aquí hay miles y miles de empresas en menos de un año para ganarse 100 y 50 millones de pesos. Aquí mismo, ¿cuántos comedores no hicieron para coger los contratos de educación? Usted va a la provincia y aquí hay comedores nuevos de este gobierno, de funcionarios de este gobierno, para ellos asumir los contratos que tienen educación para los alimentos. Mire, en la México hay uno ahí llegando casi a la Salvia. A la Salvia. Hay uno. En el 8 hay otro. En la calle que está Barrio Puerto Rico, por ahí por el fondo, hay otro que yo he podido palpar. Y hay más en casa de funcionarios que lo tienen para eso. De poner familiares a dirigir un almacén de comida y venderle contrato en las escuelas. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. Y eso mismo hace Carlos Pimentel, como usted, como acaba de decirle el itinerario, forman empresas porque ellos tienen el poder. Constituyen empresas y se ofrecen a cualquier estamento del gobierno para que le contrate cualquier obra. Y así pasa. Mira, mira, otro casito se le descubrió al presidente de la República por enchinchar las avispas. Por enchinchar las avispas. Esto es terrible. Dice el Litín Diario que recientemente salió a la luz pública el caso de Bartolomé Pujols, quien firmó un contrato por más de 6 millones de pesos para una persona, para que esa persona creara e insertara contenido de proyectos en Twitter de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación. Y dice el Litín Diario que nadie nunca ha visto ningún tipo de comunicación de esa plataforma. Que nunca ha visto eso. Pero que tiene un contrato de 6 millones de pesos. Ese es el Pujol, el tigrazo de medio ambiente, de Mancha Verde. Ese es el tigrazo. Ese es el tigre. Nunca, el propio Litín Diario, que tiene que estar chequeando toda la página a vida y por haber, para poder nutrirse de informaciones. Eso dice el Litín Diario. Entonces, señor presidente, el corrupto, al fin y al cabo, es usted, que permite que todo eso suceda bajo sus narices. ¿Y dónde yo he dicho que vamos a parar? ¿Y dónde vamos a parar? Y 4 años más. Y no, y están pidiendo y están haciendo todos los amarres para quedarse. Se ve que eso es partido pequeño levantando y haciendo actos
con el presidente Luis Abinader. Ahora, porque ellos quieren quedarse para seguir destruyendo este país. Y si este país sigue en manos de los PRMistas, yo creo que va a haber que dejárselo a ellos solo. Hay que irse de aquí. Bueno. Si sigue en manos de ellos, sí. Yo creo que estoy seguro que el poderío, el populismo que tiene hoy Raymond y Miguel le ha sido robado por Luis Abinader. Con toda la mentira y la con toda la mentira que ha dicho, todos los chistes que hace diario. Todos los chistes. Y es verdad que este país está en muy, muy, muy mal estado. Y tú ves que están vendiendo el país como el país de la maravilla. Aquí hay de todo. Mira lo bonito de algo que está aconteciendo. El presidente le está pidiendo al PLD, a la Fuerza del Pueblo y a todas todos sus aliados, de que en Navidad tomen un chancecito, que está muy rápido la vaina. Pero entonces él no pone el ejemplo. No, porque por no hace ni tres días ni dos. Hoy está en Higüey el presidente. Hoy está en Higüey. No, en Higüey no, perdón. Igual estaba Está en La Vega hoy. No, hoy está en la feria ganadera, en la capital, dándole inicio a lo que son las festividades navideñas. Eso publicó Santiago Pito Acevedo, que es el presentador del presidente. Sí. Y que está en la feria ganadera, dando ya el toque final, toque puntual. Entonces, él dice a los demás que le den tregua y él no da la tregua. Y él no da tregua. Bueno. Mira, qué pendejo, ¿eh? Bueno. Es lamentable, yo le estoy diciendo. Y este gobierno, yo dije que quiere 4 años más. Y si seguimos en la mano de esta gente, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Porque todo está caro. Si esos viajeros que llegan y dicen, van a tener que irse. Pues cuando van al supermercado de la casa del terror. Oye. Viene con un presupuesto y no aguanta el presupuesto. Hay que irse. Entonces, lo bonito de todo esto es que mira cómo estaba Payano en vivo con mostrándole en cámara lo bonito que está el parque Duarte, a los muchachos sí. Allá en Estados Unidos, lo bonito que está el parque, aunque estaba lloviznando, pero estábamos dándole una muestra ahí y a la vez conversando sobre la situación económica que está viviendo la República Dominicana en estos momentos, que no la aguanta. No, esto está fuerte. Esto está fuerte. Y se ve que te va a tener que irse antes de la fecha prevista, que tenía prevista. Sí, porque que si usted, lo que usted compraba con 500 pesos, tiene que comprarla con 1.500, ella. Lo que usted compraba con 500, tiene que comprarlo con 1.500. Porque el asunto es lo que yo no entiendo también. Nosotros los dominicanos, o los novulenses, ¿verdad? Estamos aquí. En el caso de Sandy, él vivía aquí. Sí, vivía. Y se mantenía. Sí. Y pasaba más trabajo que el diablo, porque Sandy viajaba a San Francisco de Macorís diariamente. Giovanni, el hermano de Sandy, fue que yo me confundí. Giovanni Payano. Viajaba diariamente a San Francisco de Macorís. Diario viajaba. Diario. Y pasaba toda la diablura del mundo. Es que cuando no te queda de otra. Entonces, ahora que está en un bienestar, que fue, ha superado todo eso. Entonces ahora. Viene a disfrutar a su país con un presupuesto. Y si el presupuesto no le aguanta, tiene que irse. Él viene a disfrutar de su país con un presupuesto. Y el presupuesto entonces ya está por debajo a todo lo que hay aquí en este país. Eso es lo que pasa. Tiene que irse. Porque si usted trae $2,000 para gastarlo por lo menos en 15 días o en un mes y no le da, tiene que irse. Porque usted dice, porque es que allá creen que aquí la cosa está barata. Cuando llegan aquí que ven esos precios exorbitantes, no, pero esto está fuerte, hay que irse de aquí. Y es verdad, hay que irse de aquí. Es que para usted comer, yo le dije ayer, un chin de carne de reo, de cerdo, si no tiene $1,000, no va a comer. No. No va a comer.
Ahora, si te quieres comer un poquito, bueno, te comes un poquito. Pero si te vino a comer carne, como dice Rey, a comer, y no, y lo que no le alcanza, tiene que irse. Y por eso que Sandy dice, mejor me voy. Mejor me voy. Porque allá con 100 dólares. Para no dar pena. Sí, aquí. Así mismo. Sí, porque allá con 100 dólares yo lleno la nevera. O 200 dólares yo lleno la nevera. Aquí no, aquí con 25 mil que llena. Pero eso es la mala publicidad para el propio gobierno, porque yo creo que debe facilitarle las cosas a los dominicanos ausentes que vienen al país. De una u otra forma, ellos pueden buscar fórmulas para que los dominicanos ausentes, los que vienen a su país, tengan la facilidad de compartir con su familia durante X tiempo, porque eso sucedía cuando el doctor Joaquín Balaguer. Había muchas facilidades. A los dominicanos ausentes, sí, había muchas facilidades. Que este gobierno puede implementar eso. Bueno, que yo digo que, bueno, que este gobierno no sabe gobernar acá. Ayer me dio una muestra de que es para afuera que van. La actividad que realizó Arubi Tavera en Villa Sonador. Sonador. Fue la foto, sí, monstruosa. Monstruosa. Ese muchacho está haciendo un trabajo allá, mire, ahí en esa comunidad. Mire, excelente. Y contó con la presencia del ex senador Félix Nova, el candidato a senador Marco Genao. Mira a Félix ahí, mírenlo ahí. Están ahí los dos. Ahí los dos. Y contentísimos ambos. Ahí está también Yaciri Esteves. Ahí está Doña Miriam y Arubi, que es proclamado candidato por la alianza en Sonador. Sonador, eso quedó magnífico en el día de ayer. Y yo creo que ese voto de confianza se lo ha ganado Arubi. El voto de confianza en la de la población. Yo creo que vas a repetir. Mire qué figura hay ahí, mire. Dani Rodríguez. Pero es lo que usted dice, mire, Carlos, ese muchacho, que no es político. Él llegó de un centro comunal, de la Junta de Vecinos, a dirigir un distrito municipal de Sonador. Y ha hecho un trabajo mejor que cualquier político. Así mismo es. Mejor que cualquier político. Sabe administrar los fondos de ese ayuntamiento. Y la comunidad lo pide de nuevo. Es la comunidad que lo está pidiendo. Sabe dónde inyecta cada centavo. A pesar de que él, pues fíjate lo que yo noté ahí en esa actividad. A pesar de que lo proclama el PRD. Lo lleva el PRD. Las demás fuerzas que estuvieron ahí, PLD, Fuerza del Pueblo. Oye, a una sola voz, todos los reclamaban a una sola voz. Ahora cuando, te digo que noté esto, porque cuando hablaban de que un aplauso para el Senado de Felinova, nada más aplaudían los PLDistas. Cuando era a Marco, nada más la Fuerza del Pueblo. Los morados. Para ellos ganar tienen que esa quereza, tienen que olvidarse de eso. Digo, cada un solo candidato. ¿Sabes? Cuando anunciaban, cuando el pana, que era el maestro, el presentador, sí, anunciaba a los tres. Oye, anunciaba a favor de eso se iba abajo. De Arubi. Eso se iba abajo. Ese muchacho. ¿A qué? Así es que tienen que llegar los. El PRM no tiene nada que buscar ahí. No, yo lo siento por Neno, que es mi amigo. Nada que. Neno, él es. Neno es el candidato. ¿Cómo que? No. Neno es el candidato ahí de Sonador. No, hombre. No. Ese es el padre. No, y no le vieron buscar. No había otro. Él siempre se impone. Anda. Y siempre divide y por eso pierde. Anda. Porque es que entonces él no da chance a que los demás candidatos jóvenes, que hay muchos ahí en la comunidad, lleguen a pasar. Y él siempre se pone en el medio. Y es el candidato de nuevo. ¿Ha aspirado cuántas veces? Yo puedo decir, mire, 1, 2, 3, 4, 5 veces. En Sonador. Y las 5 ha perdido. Ha pedido. Se parece aquí a nuestro amigo de aquí, de Juma, que ha aspirado 3 veces. Pero esperemos que ahora sea su año aquí. Pero allá en Sonador, Arubi está solito en la pista. Solito. Bueno. Le lleva mucha delantera.
Vamos a felicitar, vamos a felicitar a Rubí con ese batazo por los 411 que dio ayer. Y usted me dijo algo muy importante. Logró unir PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Allá lo logró unir. Diferente aquí. Aquí dice que están unidos, pero no ha podido reunirse no, así. No, así no. No, aquí, no se ha, aquí no se ha hecho una concentración de ese nivel. No han podido reunirse así, ¿no? Porque tú viste mucha gente allá, ahí dentro en el local. Claro. Pero afuera estaba igualito. Sí, no. Aquí no han podido reunirse. Pero esperemos que a Rubí el pueblo le dé este 2024 otro voto de confianza, de sonador. Que se lo dé y él se lo merece. Y a pesar de que se lo merece, él no lo va a defraudar. Porque él ha trabajado a favor de esa comunidad. Usted va a sonador y esa comunidad está limpiecita. Yo, no. Hay un detalle ahí que Aurube debe enfrentar. ¿Cuál? Cuando tú entras por el puentecito por aquí. Estaba, usted sabe que no es de gobierno. El asfaltado, sí. Es claro, no es de gobierno. Pero hay que, él me ha dicho a mí muchas él me ha dicho a mí muchas veces. Ahora, porque ahora cambian la gobernadora. Pero la que estaba no la ayudaba. Ay, no. La que estaba, él decía, mira, ella ni me recibía, ni. Y a pesar de que yo soy de un gobierno local de aquí, de Sonador, ni me recibía, siempre ¿cómo dice? Me metía el pie para que yo me cayera. Tal vez Adela ahora, como usted acaba de decir, esa parte ahí, que Adela maneja distinto, como Adela no es política, tal vez favorece esa parte, ese tramo, de ahí donde está el puente Sonador ahí, que está muy feo. En la entrada, en la entrada de la derecha, de aquí para allá. Está feo eso. Está feo. De verdad, sí. Está feo eso. Ojalá le prestaran un poquito de atención y caramba, hasta un chin de tierra le echen eso. Es yoso. Arubi, escucha a Carlos. Así que. Ahí está mal. Llama a tus amigos para que intervenga esa parte ahí de Sonador. Sí, en sí, afartado. Sí. En afartado. Que quizás no lo hagan. Por la popularidad que hoy ha alcanzado. Ah, no lo van a hacer, ¿verdad? Porque él tiene un candidato contrario ahí. Exactamente. No lo van a favorecer. Pero yo creo que por los municipios, por la comunidad, debieran el gobierno a condicionar ese tramo carretero, que es muy importante porque tú te debías por ahí y evitar un peligro de la pista, esa cuadra de la autopista Duarte. Y ya tú entras por ahí y estás en Sonador. Pero si te vas por la autopista Duarte, tú estás en Sonador. Pero tú estás arriesgando tu vida a que un vehículo venga y te... Pero esperemos que a Rubí, eso como te dice, consejito ahí, a ver si... Eso. Llama al alcalde de aquí, que es el que está pegado allá arriba. Sí. Mira, es... Los bonos... Ay. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos palpado. Pero no lo hemos palpado. No lo hemos tocado, pero sí ya lo vimos. Ya lo vimos. Pero no podemos tener en la mano. No. Y no lo hemos podido ver en la mano porque están hasta el momento en manos de los funcionarios. Lo están desviando. Entonces, no sé si usted... Sí, ya yo lo mandé al director. Para que nosotros veamos cómo están los funcionarios negociando con... los bonos que le corresponden, miren, eso es uno, una alta funcionaria del PRM que adquirió una serie de bonos y lo está cambiando en un supermercado de Arroyo Hondo. Ahí está. Déjémoslo correr para que usted vea cuánto bono. Ya tiene mucho en la mano. Cambia ese fanático. El que está grabando, nada más la graba un poquito, pero tiene mucho en la mano. Se le ve que tiene, mírelo ahí. Tiene varios en la mano. Varios. Varios tienes en la mano. ¿Usted está viendo la situación? Funcionaria. Funcionaria del gobierno PRMista. Va a llegar a la mano. ¿Mm? No llega a la masa pobre. Pero aquí la gobernadora despachó a la Junta de Vecinos una serie de bonos que tampoco están llegando a las manos de los más necesitados. Porque como te dije ayer, tuve la oportunidad de ver a una señora cambiando
unos bonos en el supermercado La Familia. Aproximadamente 10 bonos. Aproximadamente 10 bonos. 15 mil pesos de bonos fue que cambió. Son 10 bonos, sí. 10 bonos. Entonces, una comprita. Ahí. Ese es el problema. Más bueno que así. Más bueno que así. Una comprita así sudada y sin nada, solamente no, engañando. No, engañando gente ahí. ¡Ay, qué rico! Engañar al pueblo dominicano. Y quieren que vaya y voten 4 años más a favor de esos delincuentes. Porque son delincuentes. Esos son delincuentes. Esos son delincuentes. Que están acabando con el pobre. Mientras el pobre va a hacer fila por uno bonito, ellos van por otro lado y lo cambian al banco o al supermercado. Qué bueno que así, Dios mío. Ya esos 15 mil hizo una comprita, no se preocupa por nada, y también le pagan su sueldo. También ahí está, esa está bien. Mientras un infeliz que para conseguir un bonito de 1.500 pesitos tiene que hacer fila, pasar trabajo por 1.500 pesos, que no le da para una cena, porque no da para una cena. Yo no sé cómo es que el presidente quiere decir que da para una cena. No da para una sola gente. Bueno. Sí, para una sola gente. Porque, digamos, una familia de 4 o de 5 con un bono de 1.500 pesos, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Vamos a unos cortos consejos comerciales y luego regresamos con más. Recuerda que llegamos gracias también a Manboy Pintura. Manboy Pintura. Estamos ubicados ahí mismo en la calle Profesor Juan Bosch, número 1, detrás de la parada de Santiago, aquí mismo en Bonao, donde hacemos tu pintura automotriz y tu pintura para tu casa. Manboy Pintura. Servicio a domicilio con su teléfono 809-525-7276 y el 829-641-7276. Manboy, Manboy Pinturas. Para darte un servicio bueno con mucha calidad, gracias a Dios que ya tenemos Los Cibao Gas. Cuando lo echo en Los Cibao me rinde mucho más, y es que todo el mundo ya prefiere Los Cibao Gas. Los Cibao, Los Cibao Gas. Los Cibao, Los Cibao Gas. Me lo llenan bien llenito y me rinde más. Los Cibao, Los Cibao Gas. Los Cibao Gas, servicio y seriedad probada. Autopista Duarte, kilómetro 93, La Ceiba, Bonao. 809-296-6857. Pa' que te rinda más. Los Cibao Gas. ¡Ya abrió sus puertas! La nueva sucursal de Picapollo La Fritura, el King de la Huasacaca, en la avenida Profesor Juan Bosch, antigua Avenida Libertad, esquina Quisqueya, al lado de Moreno Batería. Picapollo La Fritura, crujiente, calientito, sabroso. Servicios de picapollo, pechurina, con papas o tostones, y el sabor del mejor jugo de toda la región, Jugos Papillé. Recuerde que estamos también en nuestro local 1 de la calle Dominicana, frente al colmado Los Muchachos, y el local 2 en la privada, al lado del super colmado Leo. Pica Pollo La Fritura, creciendo de la mano con su pueblo, con servicio a domicilio llamando al 809-775-6552. Ilumina tu vida con una saludable sonrisa. Visita tu centro de especialidades odontológicas Dental Plamed, con las mejores de las atenciones de nuestro staff de especialistas. Tu salud bucal es importante, porque sonreír es vivir. La sonrisa que imaginas ya no será un sueño. Nuestro mayor deseo es ver en tu rostro una sonrisa de blancura y felicidad. Más información al 809-525-6524 y 809-525-2673 en Monseñor Noel y otras provincias. Dental Plamed es familia.
es solución. El desarrollo de un pueblo es responsabilidad de sus autoridades. En Arroyo Toro Mas y Pedro, Ramón Martes realiza una gestión que impacta en el bienestar de la gente. Premios a estudiantes meritorios, construcción y reparación de viviendas, badenes en áreas críticas, canaletas. Ramón Martes escucha a su gente con asistencia, remozamiento de las iglesias Altagracia y Milagrosa, reconstrucción del Club Los Bleos, parque infantil, gimnasio y cancha deportiva. El alcalde continuará eficiente en la recogida de basura y seguirá visitando funcionarios en procura de obras para el distrito. Ramón Martes siempre asistiendo a embarazadas, construcción de nichos, fiel luchador de la mano con su comunidad. Y seguirá la gran gestión acompañado de un servicial equipo humano. Arroyo Toro Mas y Pedro continuará su desarrollo con el licenciado Ramón Martes. Es un joven capacitado y por él vamos a votar, porque todos queremos a Mauricio en la sala capitular. Es sencillo, bonao, votar por a Mauricio Castillo. Claro que sí. El próximo regidor, a Mauricio, entre todos es el mejor. Me voy con Amoris Castillo, novedoso y emprendedor, y ahora con la fuerza del pueblo será el próximo regidor. Es sencillo, votar por Amoris Castillo. Por la juventud, por el PRM y un bonao mejor. Ariel Betance, tu regidor, 2024-2028. Siempre contigo, tu regidor, Ariel Betance, por el PRM. Por la fuerza del pueblo, Carlos Olivo, tu regidor. Honestidad, integridad, compromiso. Un hombre joven, un hombre que sí sabe de municipalidad. Carlos Olivo, 2024-2028. Por la fuerza del pueblo, tu regidor. Para mantener una buena salud, hace ejercicio todos los días, doctor Cristian Guillén, cirujano ortopeda, traumatólogo ortopeda infantil, medicina deportiva. Estamos en la clínica San Antonio a partir de las 8 de la mañana a 12 del mediodía y a lo de la tarde a 6 de la tarde. Doctor Cristian Guillén. Javier Lee, un regidor cerca de ti, llegando a las comunidades, construyendo parques infantiles en educación y deporte. La institucionalidad del municipio de Bonao. Seguridad, vallas, badenes. Javier Lee, un regidor de la Fuerza del Pueblo, 2024-2028, siempre cerca de ti. Martín Soriano. Votemos por un joven solidario, que sea honesto y capacitado. Por eso para el 2024, Martín ya ganó. Votemos por un joven solidario, que sea honesto y capacitado. Por eso para el 2024, Martín ya ganó. En el 2024 vamos a votar por un joven capacitado, honesto y solidario, Martín Soriano, regidor. Cuento contigo, Partido de la Liberación Dominicana, PLD. National English Institute, la excelencia del idioma inglés, tiene ofertas de inscripción al 2x1. Estudia y aprende inglés en el instituto más moderno y de mayor calidad. Cursos regulares e intensivos en horarios de mañana, tarde, noche y sabatino. Inscríbete hoy mismo. National English Institute, calle Santa Teresa número 38, próximo a la urbanización de los maestros Bonao. 809-525-7830. Con Osiris Martínez se gana un director por Juma Bejucal 2024-2028 por el PRM. Con Osiris Martínez se gana. Aprovecha el 50% de descuento en todas las inscripciones que tiene USA English School. Inscríbete ahora. Cursos regulares, cursos especiales, cursos intensivos. USA English School. USA English School. El cupo es limitado. Infórmate al teléfono 809-296-2359, calle Duarte 66, al frente de la ópera. Héctor Núñez Cholindo, tu director por Juma Bejucal, 2024-2028, por el partido PPG, primero la gente. Héctor Núñez Cholindo, un joven que sabe de municipalidad,
Juma lo quiere. Héctor Núñez Cholindo, tu director por Juma Bejucal. Heidi Abreu, tu regidora Juma Bejucal, 2024-2028. Trabajando por ti y para ti. Partido Revolucionario Moderno. Heidi Abreu, tu regidora. Bien, estamos de regreso. Yo quiero que nuestro control master nos coloque ahí el artículo que escribió Michel Dicen, prácticamente respondiéndole al presidente de la República y diciéndole tres verdades. Ese artículo no tiene desperdicio. Bueno. Y ojalá, miren, las autoridades se lleven de Michel. Y me voy a permitir, a ver si no leerlo para que esto quede plasmado. Una reflexión electoral, la armonía interna como clave del éxito. El mercado electoral, en cualquier latitud, es un complejo crisol donde convergen múltiples realidades, desde las pasiones personales y las luchas de poder interno, hasta las genuinas aspiraciones de cambio y anhelo de un mejor destino para la sociedad. En ese contexto, el escenario dominicano no es la excepción. Mi reciente incursión en el estudio de la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno ha arrojado luz sobre un panorama tan intrigante como esclarecedor. Héctor Acosta y Orlando Martínez son dos figuras que, al día de hoy, capturan gran parte de la atención electoral. Ambos gozan de un considerable respaldo a lo interno y externo, quedando Enriquillo Reyes en un tercer lugar en términos generales. Pero, y aquí hay que ponerle ojo, porque este es un tema de estudio. El tercero es el que logra acumular la mayor cantidad de electores, cuyo nivel de conciencia es más elevado, y los actuales de bagaje, lo que poco importa en la política de hoy. Consecuencia que pagará la sociedad con gran dolor. Con Acosta ligeramente por encima de Martínez en las encuestas, el empate es técnico. No obstante, la verdadera cuestión que se cierne sobre este panorama no es quién lidera la preferencia, sino cómo estas preferencias podrían cambiar si el partido no logra un consenso interno. La historia electoral de numerosos países ha demostrado que la desunión, las disputas internas y la falta de un mensaje coherente pueden ser el talón de Aquiles de cualquier agrupación política. Incluso si un candidato tiene el respaldo popular, la percepción de división o inestabilidad puede desembocar en una pérdida significativa de confianza por parte del electorado. El votante promedio no solo elige líderes, también elige proyectos, estabilidad y sobre todo confianza. Es la verdadera importancia de un actor como el doctor Enriquillo Reyes, que imprime peso a la realidad política de la provincia. En ese sentido, aunque las cifras actuales muestren una ventaja para el Torito, la realidad es que si el PRM no trabaja de manera concertada para presentar una imagen de unidad y propósito común, es muy probable que los resultados finales difieren enormemente de las expectativas iniciales. No es solo una cuestión de popularidad individual, sino de la fortaleza colectiva y la capacidad de mostrar al país un frente unido y decisivo. Es preciso señalar que mi interés en análisis no radica en favorecer a ninguno de los candidatos ni en promover una visión parcializada. Como investigador y analista, mi objetivo es comprender la dinámica que influyen en el comportamiento electoral y brindar una perspectiva objetiva sobre la misma.
Lo cierto es que, independientemente de quien lidere la encuesta, el éxito del PRM estará determinado por su capacidad de cohesionarse y trabajar en pro de un objetivo común. Yo resumo diciendo, más allá de las cifras a las preferencias momentáneas, es esencial que las agrupaciones políticas reconozcan que su fortaleza radica en la unidad y la coherencia. Los desafíos electorales no se ganan solo con carisma individual, sino con la capacidad de proyectar una visión colectiva clara y convincente. El PRM tendría que reflexionar profundamente sobre esto si desea traducir las preferencias actuales en votos reales en las urnas. Luis Michel Chichén, con su artículo sobre política. Creo que si el PRM se lleva de esos consejitos, podría salir airoso en esta nueva contienda electoral. Sin Luis Abinader a la cabeza. ¿Cómo sin Luis Abinader a la cabeza? Sí. El PRM puede salir airoso. Tener senadores a Poipipá. Pero si Luis Abinader gana la presidencia de la República, se fue este país al demonio. Oye, pero... a la catástrofe. Bueno, Carlos. Mire, yo lo que digo es que Michel tiene mucha razón con todo lo que está diciendo. Todo lo que Michel dijo es palpable y es razonable. Porque donde no hay unión, donde no hay... Porque lo que él dice, yo tengo mi popularidad, ¿verdad? Fuerte. Porque yo no tengo esa gente atrás de mí buscándome esos votos y llevándome a mí. La cosa es diferente. Es verdad. Y es verdad, él mencionó a Enriquillo ahí. Enriquillo es el símbolo del PRM aquí. Está callado, en un rincón allá tiene a Enriquillo. Ni lo mencionan a Enriquillo Reyes. Ni lo mencionan. Y cuando viene a ver, es el candidato. Por cierto, le quedó mal el presidente a Enriquillo. A Enriquillo también le quedó mal. Sí, le prometió Villas y Castilla. Para que estuviera tranquilo. Para que estuviera tranquilo. Sí, estuviera tranquilo. Y no la campaña. Cumplido. No la han cumplido. El presidente que lo dele falacia. Es un falso. Falacia. El presidente de la República es falacia. Un falso. Pero es que la mayoría de los ricos son... Los empresarios son así, los ricos son así. Usted no ha visto un rico favoreciendo a un pueblo o cualquier comunidad. Los ricos nada más favorecen ellos. Y Luis viene de esa clase, de los millonarios de este país. De los millonarios. Luis no sabe lo que es el hambre. Luis no sabe lo que anda descalzo. Luis no sabe lo que es trabajar. Todos se lo dieron. Dígame usted, ¿va a saber lo que es un barrio con necesidades? Un país con tantos problemas como este, con muchas necesidades. Así que esperemos que ese artículo que Michelle acaba de escribir, el gobierno, principalmente los estrategas políticos del PRM, le pongan atención. Mucha atención, porque ahí es, él dice que ahí está en riesgo la candidatura de la senaduría, la candidatura de esta senaduría de aquí, de la provincia, porque es la que le compete. Ahí fue que radicó sí, prácticamente ese claro. artículo, la lectura de ese artículo, claro, es esa. Eso es lo que él dice, puede que tenga problemas en los últimos días, de cuando la gente vaya a votar, que los votos no sean favorecidos al candidato que tiene el PRM. Porque ahí, él lo dijo claro, hay una desunión. En ese artículo dice, hay una desunión. Que todo lo que usted ve, eso es pantalla. Hay una desunión que tiene el PRM ahora mismo en su candidatura. Yo digo que la única que tiene unida la candidatura del PRM es la de la alcaldía, porque la de los quemados también tiene problemas. La de Juma también tiene problemas. Pero fíjate el panorama que pinta la provincia sí. de Monseñor Noel. A pesar de las fiestas navideñas y cenas sí. que está promoviendo el gobierno,
y su fiesta y su cosa, el pueblo no la está percibiendo. No la está percibiendo. Por ejemplo, el alcalde hizo una cena a sus empleados. Eso no se percibió, el pueblo no percibió eso. Los propios empleados no hicieron suya esa actividad. Willy Céspedes acaba de realizar su cena en Jayaco y eso no ha repercutido en el municipio, en la comunidad. Lo mismo está pasando con Osiris Martínez en Juma Bejucal, que hizo una actividad en estos días y eso no se sintió por ningún lado. O sea que la población no está sintiendo ese bienestar que le está inyectando el Estado. No lo está sintiendo. Yo creo que es que el pueblo está pasando hambre. Y hay problemas, situación. Sí, eso es. Entonces, es como un pueueblo pasando hambre. Eso, claro, que usted no ve movimiento en la calle. Usted anda en la calle y usted no ve nada. Precisamente. Y es una muestra que debe en estos momentos preocupar al gobierno. Eso debe preocuparle. Porque eso es una muestra de que usted está perdiendo adeptos. Sí, sí. Está perdiendo dentro de su propia casa. Usted está perdiendo a sus hijos. ¿Por qué la cena de Navidad de vamos a poner de este año es tan como tan pobre, familiarmente hablando, tan pobre? Porque los hijos se han ido de la casa. Por una u otra razón. Se han ido de la casa y han dejado a los padres solos. Entonces ellos tienen que guamiársela solo ahí, en su cenita, en su cosa. Y eso está pasando con el gobierno, que está perdiendo a su gente, chin a chin, se está quedando solo y no está haciendo nada para recuperar. Pero se lo están diciendo y no despierta. Se lo están diciendo que haga algo a favor de sus hijos y no está haciendo nada. Se lo están diciendo y no es desde ahora. Hace mucho que le están grito a voces diciéndole que venga auxilio, que ayude, que haga esto. No hacen nada. Ellos saben lo que ellos hacen. Y a cambiar los bonos que le mandan a los pobres, a algunos funcionarios, a su favor. Eso sí, eso lo hacen ellos bien. Pero va a ser la fundita que llegue. Eso lo hacen bien. Es otra parte, la fundita no se ven. No se ven. Antes usted por lo menos veía, y como yo le dije a usted, la gente haciendo la fila. La gente haciendo la fila. Atrás de esa fundita. Usted no ve la gente atrás de la fundita. Ya se le quitó a la gente, usted no la ve. Sí, este gobierno está acabando con todos los pobres, como dijo la señora. Él dijo que iba a acabar con los pobres. Sí, está acabando. Está acabando con los pobres. Está acabando con los pobres. Sí. Pero hay que ponerle atención a lo que dijo Michelle. Bueno. El presidente del partido aquí del PRM, conjuntamente a Palizzi y esa gente, ponerle atención si quieren mantener la senaduría aquí en este pueblo. Si quieren mantenerla. Por cierto, ayer, ahora que te estaba hablando del presidente, estaba el vicepresidente del PRM aquí, en Bonao, Ramón, no recuerdo el apellido, pero él se llama Ramón, vicepresidente del PRM, del PRD Nacional. ¿PRD o PRM? Del PRD. Ah, ok. Ahí con Arubi, sí. Sí, estuvo con Arubi ayer. Y es un muchacho joven que demostró tener mucho talento, mucha experiencia política. Y es lo que este país... Creo que es Ramón Arnaldo que se llama. Sí, Ramón Arnaldo, sí. Oye, una eminencia de sí, porque jóvenes. Tiene jóvenes, el PRD tiene muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Con mucho talento. Sí, sí, tiene un alto conocimiento político de lo que es nuestra propia cultura. Y eso debe uno sentirlo, por lo menos yo lo sentí, me sentí alegre, contento, de que haya gente joven así, con tanto talento en organizaciones políticas. Claro, claro. Eso es importante. Bueno, Carlos, ya no la parte final. Ya rápido. Sí, ay. Ya no la parte final. Así que para mañana viernes, hoy
hay un frente frío polar, supuestamente está para llegar en la noche. La gente, si va a salir, salga con su paraguas, que sigue la tormenta. Sigue. Bien abrigado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigue. Y hay que salir bien abrigado, porque no, mire, este gobierno. Porque este gobierno no está haciendo nada para proteger a la humanidad de las enfermedades que traen como consecuencia estas aguas. Es otro déficit que nosotros tenemos aquí. Salud pública está feo aquí también. Estamos en todos los estamentos aquí, estamos feos. Y ahora la parte final, Carlos Brito. Jorge Rafael. Hasta mañana. Producción presentó Entre Nosotros.